I'll do it again. Cause yeah, I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who's enemy. You mother never wanna know what your life saved. Bitch, and that's all the life day. I'm getting down, down. Like it said, freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please. It ain't even ahí estaba. Entonces esa batalla, van de nuevo con otras canciones. Ella se caracterizaba, se metía en su papel, obviamente. Miren. A ver ni qué le van a tirar para que le haya puesto la caja ahí. Protección industrial. Uy, lo agarró en el aire. Está muy bueno. ¿Se acuerda la canción de Pocahontas? Sí. Buenísima. Has oído hablar los lobos a la luna azul. Ojalá. Miren esa parte. Bueno, realmente yo tenía que compartir eso con ustedes. Yo también me morí de la risa cuando lo vi. Y miren cómo termina Melissa McCarthy. Ella realmente no le importó con tal de ganarle esa batalla. Qué bueno, qué bueno. Todo muy bueno. Ya me cambió, miren, me hizo cambiar la percepción. Muy divertida, muy divertida. Ahí lo tienen entonces, chicos. Fue parte de lo que fue en The Lip Sync Battle con Jimmy Fallon. Bueno, si quieren verlo en las redes sociales, está ahí inundado de todos los videos de ellos. Buenísimo. Los... Y cambiamos sí, de tema. Más. Falta vale, vamos, una claro. cosa más. Los iHeartRadio Music Awards se llevaron a cabo el fin de semana. Así esto es donde reúnen a la mayoría de artistas famosísimos de Hollywood y cantantes, por supuesto, que se llevaron a cabo en California. Esta ceremonia se reconocen a todos los artistas que han dado de qué hablar en las emisoras radiales estadounidenses en los últimos meses. Así que, por supuesto, hay que destacar a los famosos como Taylor Swift, Adele, Chris Brown. Y Taylor Swift, hablando de ella, con 8 nominaciones, fue la máxima ganadora, chicos. En cuanto a estas 31 categorías, 21 de ellas fueron renovadas o son nuevas. Y para mencionarles, la canción del año se la llevó Adele con Hello, ¿verdad? La más sonada en las radios. Artista femenina del año se la llevó Taylor Swift, el artista masculino del año Justin Bieber, entre otras la mejor gira Taylor Swift y un premio de la innovación para la banda U2. Así que les dejo con un video para que disfruten parte de lo que fueron los iHeartRadio Music Awards. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I think I'm better off alone. And if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Están todos los artistas dándole un poquito de momentos a cada uno de ellos, qué es lo que estaban haciendo antes de que empezara, ¿verdad? Un muy buen show y con las mejores canciones del momento. Bueno.
El mundo de la música, ¿verdad? Ahí lo tienen los artistas llegando, qué obviamente. Linda, pero qué linda está preciosa, cada vez está más, más guapa y la fama que está adquiriendo, de verdad que sí le está funcionando muy bien. Fama positiva. No es muy alta, ¿verdad? ¿Cuánto me dirá Selena? Debe tener unos 68 por ahí, más o menos. Unos 70 y no sé. Su gran amiga, siempre van juntas, ¿eh? Sí, siempre y en estos amigas. Premios, Selena Gómez le dio un premio a Taylor Swift. A Taylor Swift, ok. También fue tendencia en las redes sociales. Pero ahí está, chicos, parte de lo que fue estos premios súper famosos en California. Muy bien, perfecto. Los espectáculos. Chicos, se quedaron picaditos con el mirador, ¿sí o no? Sí. Lugar fantástico, ¿no? Es un lugar fantástico. Solo en nuestra Guatemala podemos encontrar este tipo de, bueno, arquitectura, digo, porque realmente, o sea, para el tiempo que estaban viviendo, es innovación de arquitectura, ¿no? La civilización maya con tantos aportes y tantos avances. Y el mirador, que es algo no tan común, ¿no? El acceso ahí es tan difícil, exactamente, que muy pocas personas pueden accesar. Es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de conocer. Y hemos ido presentando distintas etapas, ¿verdad? Pero finalmente Julio nos presenta la última parte ya de este recorrido maravilloso, agradeciendo a todos aquellos que nos brindaron las facilidades para poder llegar y compartir con ustedes este lugar fantástico, el Mirador. Bueno, estamos hablando de una zona élite. Estamos en medio del gran Acrópolis Central. Esto, hasta aquí habían reyes verdaderos. Habían príncipes, princesas, reinas. Aquí vivía esa gente. Entonces, esto es Ixbalamqué y Junapu. El Popol Vuh es un libro totalmente autóctono, totalmente auténtico. Nada de españoles o de cristianismo, nada que ver. Esto es la evidencia y les presentamos una nueva identidad nacional. Última pirámide que no nos la podíamos perder, justo es la pirámide del Tigre. Del otro lado pueden ver la Danta, que fue la que vimos hace un buen momento para ustedes, unos minutos, para nosotros unas buenas horas de caminar y de poder ir conociendo muchísimas partes de esta cuenca del Mirador. Y lo interesante fue que nos encontramos también de este lado a visitantes del lugar, ¿verdad? Bueno, saludos a ustedes que estuvieron caminando también por un buen rato para llegar hasta acá, ¿verdad? Sí. Venimos desde el Tintal el día de hoy, salimos a las 7 de la mañana, más o menos llegamos a las 3 de la tarde. Fueron como unas 6 horas y son un grupo de mujeres, ¿vienen ustedes solas? ¿Ustedes cuatro solas? Somos cuatro hermanas, sí, venimos a pasear. Ha sido un viaje increíble, es cansado, pero se puede hacer, si hay voluntad se puede hacer. Un lugar impresionante, vale la pena venir a conocer hasta aquí. Hay que venir, aunque cueste un poquito, pero uno tiene fuerzas y se puede llegar. Si nosotros podemos, yo creo que todos pueden. Siendo uno guatemalteco y teniendo aquí esta belleza, hay que hacer el esfuerzo y uno tiene que preocuparse un poquito más por promover y conocer su patria, porque uno siempre está impresionado con las pirámides de otros lugares sin en realidad ponerse a ver lo que uno tiene aquí al alcance de sus pies, si uno se atreve a caminar dentro, pero sí lo vale. Guatemala es precioso. Estamos dentro de una ruina que está debajo de otra ruina. O sea, para entenderlo bien, una de las ruinas que pudimos ver anteriormente está construida sobre otra ruina que se creó mucho antes, y de hecho aquí estamos precisamente en esta parte subterránea. Los mismos arqueólogos le llaman el inframundo, y es que estamos en una cueva realmente. Nosotros podemos ver aquí cómo los colores de estas figuras son los colores naturales, los colores originales de cada una de las esculturas que hacían en ese entonces. Tienen el color negro, el color rojo, el color blanco, y cada una de estas representaba deidades distintas.
ya casi la hora de regresarnos y es así como vamos a terminar un día de poder conocer la cuenca del Mirador saliendo de esta área, del inframundo. Después de haber disfrutado de un viaje impresionante en donde pudimos meternos en la selva, meternos en las raíces de una cultura de la que podemos aprender muchísimo, que además es nuestra cultura, la cultura maya, nos venimos ya a la comodidad de este hotel boutique que es increíble. Y por eso me encanta saber que usted nos va a poder acompañar para disfrutar junto con nosotros. Concluimos nuestra travesía por esta hermosa joya del mundo maya, la Cuenca del Mirador, un espacio para conectarnos, preservarlo y disfrutarlo. Guatemala, arriba triunfadores, viva la mañana.